Muy buenos días y bienvenidos un día más al canal. Y son las 7:55 y me voy a la uni. Así que vamos allá. Bueno, ahora sí que sí, ya os puedo hablar más en condiciones y os puedo decir que ya bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy grabando un día conmigo dos, no sé este vlog cuándo va a acabar. 27 de septiembre, estamos ahí acabando el mes y son las 12:45. Y nada, hoy tenía uni de 8 y media a 11 y media, así que al acabar pues me he venido a casa. Ya primero he tenido psicología social aplicada y después he tenido psicología de la educación, que hemos hecho una actividad porque hoy teníamos que traer leída una lectura de casa y hacer como la actividad en clase en grupo. Y es lo que hemos hecho hoy. Y ahora estaba leyendo este libro, que es mi lectura actual, que me la acabo de empezar literalmente. Me la quería haber empezado ayer, pero bueno, me la he empezado hoy. Y es otro thriller, porque sabéis, si habéis visto mi anterior vídeo, en el anterior vídeo estuve leyendo un thriller de Javier Castillo, el del día que se perdió la cordura, que me ha gustado, aunque al final me queda un poquito así como... Pero bueno, ya lo comentaremos en el wrap de este mes. Pero bueno, ahora toca otro thriller, me apetece leer otro, así que os contaré qué tal. Sé que es una trilogía, así que ya veremos si cómo acaba, si con ganas de que me compre el siguiente o no. Ahora lo que quiero hacer es grabar un vídeo, que es el vídeo que quiero subir hoy. O sea, tengo que grabarlo y editarlo para subirlo hoy. Y aparte después comeré y después quiero hacer apuntes a limpio. Básicamente tengo que hacer apuntes a limpio de lo que hice ayer y lo que hemos hecho hoy, porque ayer tuve recados por la tarde, entonces no pude pasar apuntes a limpio. Así que hoy básicamente tengo que pasar apuntes a limpio de prácticamente casi todo. Y luego me gustaría ir a correos, que tengo un paquete que me está esperando de hace mucho y hoy es el último día para buscarlo, así que luego ir a correos. Así que nada, dicho esto, voy a ponerme a grabar el vídeo y luego os voy enseñando cositas que vamos a aprovechar el día y que sea productivo. Así que vamos a ello. Primero, grabar. Me acabo de hacer un té chai con bebida de avena y canela. O sea, es la mejor combinación. Tenéis que probarlo porque está buenísimo. Es hora de empezar a hacer algo productivo con nuestra vida. Son las 4:48, así que es momento de mover un poco el culo y hacer cosas. Y estaba leyendo y me he quedado por la página 42, capítulo 4. De momento estamos empezando, así que de momento no opino nada. Ya veremos qué tal. Pues lo que quiero hacer ahora es apuntes a limpio. Y ya está, así que es una tarea productiva de hacer apuntes de la uni y poco más. Después tengo que ir a correos a buscar un paquete, que yo creo que el paquete es el trípode, porque sigo sin tener trípode. O sea, lo compré hace ya como principios de mes y aún no tengo el trípode, aún no ha llegado. Así que supongo que el trípode tiene que estar en correos, porque si no, no sé dónde está el paquete. Así que ya veremos. También después de comer, he acabado de editar el vídeo, lo he subido, he hecho la miniatura, está todo listo para cuando se suba a las 8. Así que bien. He aprovechado para llevar a la peluquería y mañana tengo hora a las 5 y media para matizar las mechas, porque me las veo bastante amarillas y yo no las quería así, pero entre la piscina en verano, la playa, el sol, pues están un poquito más amarillas de lo que estaban al principio, así que mañana las voy a matizar. Empezamos con el tema de los apuntes y luego vemos qué vamos haciendo, pero bueno, vamos a ello.
después de mucho rato ya estoy en casa por fin. Son casi las 8 y salí de casa a las 6 y media. O sea, había una cola en correos que, mira, no te la deseo. Porque aparte de recoger el paquete tenía que enviar uno de mi madre. Así que vamos a abrir qué es lo que me ha llevado, que se me pinta el trípode. Por fin. Me lo compré por Amazon. La vieja confiable. Trípode. Es que el mío me lo... Bueno, lo rompí yo, la verdad. Sin querer, claramente. Bueno, pues ya tenemos trípode. Os acabo de colocar en el trípode. Tengo que decir que parece que se aguanta. Parece. Esperemos que sí. Esto ya lo podemos tirar. Voy a ducharme. Pero primero voy a hacer la cena, bueno, hacer la cena, empezarla, porque quiero cenar brócoli, boniato y tortilla. Entonces el boniato es lo que más tarda en hacerse, que lo haré con el fryer, así que voy a pelarlo y cortarlo y ponerlo para que se vaya haciendo. Y así cuando me duche solo hago el brócoli, también en el fryer, ya no en el horno, así tardo menos. Y pues me voy a dar una ducha rápida, el pelo no, mañana va a estar sucio, pero bueno, champú en seco y tiramos a la uni. Además mañana como tengo lo de las mechas, pues no me lo quería lavar hoy, porque si no mañana me lo van a... Tipo poner el producto y me lo van a mojar otra vez. Y me voy a duchar. Bueno, primero a pelar el boniato. Así que vamos a hacer un poco de cocinitas y después a ducharnos. En fin, buenos días. Hoy es jueves y nada, me voy a la uni. Tengo clase hoy hasta las 2:30, así que hasta las 2:30, bueno, 3, no tiene nada. 3 porque es lo que tarda en llegar a casa. Un poco de gloss. Este gloss dura muchísimo, o sea, es una maravilla. Ponemos un montón. Me hago el bolso y me voy. Este es mi outfit de hoy. Un poco tarde. Bueno, llego bien, pero me gustaría llegar mejor. Son las 2:37 y he acabado por hoy. Me voy a comer, me voy a casa, que ya va siendo hora. Hace muchísimo calor, o sea, no es normal. Estamos casi en octubre, me estoy asando, literal. Hora de hacer el be real. Let's do be real. Vámonos. Bueno, son las 3. Y acabo de ir a la casa y ahora toca ir a comer. Me echo un moño así para que el pelo no me moleste y vamos a comer. Thank you.
Son las 5 y 10 y me voy a la peluquería en breves para hacer de las para matizar las mechas. Después de comer he aprovechado para pasar apuntes a limpio de neuro, o sea que los tengo todos al día, y a empezar a leerme el artículo, porque mañana no haremos teoría, sino que haremos, bueno, como que discutiremos este artículo, haremos un Kahoot y después una cosa de un trabajo. Entonces me lo estoy empezando a leer, está en inglés, pues entiende súper bien, la verdad. Creo que me lo llevaré a la peluquería por si me lo puedo leer allí, no sé, lo voy a probar. Me voy a peinar y cuando vuelva, como aún será pronto, quiero pasar más apuntes a limpio hasta que me canse y después voy a ducharme y cenar. Ya tenemos outfit, así que vámonos. Muy buenos días de viernes, son las 8 y 6 y nada, 9 de la 1 y ya estoy en el coche, que hoy también tengo un día largo. Bueno, muy buenas tardes. Oh, Dios mío, cómo me ha apretado el codo. Son las 4 y 17 y ya va siendo hora de hacer algo productivo. Os quería enseñar cómo quedó el pelo. Aunque en cámara no sé si se aprecia mucho, pero en persona sí, en plan, estoy muy contenta de cómo ha quedado. Ya no se ve tan amarillo, se ve como bastante mejor. Esperad que la luz se vuelve un poco loca. No sé, yo lo veo bastante como más ceniza. Bueno, básicamente está como más ceniza, no está tan rubio así como... No sé, me gusta más cómo se ve. No sé si se llega a apreciar, pero... Yo lo noto, así que estoy contenta. Y solo me costó 15 euros, así que genial. Ha sido un día intenso porque he tenido todas las clases, he tenido 5 clases. Cuando de normal tengo 2 o 3 en plan de asignaturas. Pero como los viernes solo duran una hora, de normal hora y media, pues se me ha hecho muy rápido. Y es como que he hecho un poco de todo. Y después he cogido el coche, he venido a casa, he comido. Que he encontrado parking a la primera, o sea, si tiene que dar muchas vueltas. O sea, nada más llegar, aparcar a la de casa. O sea, eso me encanta. Y nada, y ahora pues he comido y he estado leyendo un poco, que estoy yendo muy lenta con el libro, en plan, cada día leo un capítulo 2 y ya está, en plan, no estoy encontrando como el momento y tampoco mucho las ganas, hasta que no me enganche al libro es como que no leo tanto, pero bueno, voy leyendo. Y me han llegado hoy 2 paquetes, así que los vamos a abrir, vamos a hacer aquí un unboxing en directo, que la verdad que no sé qué son, así que vamos a ver. Este... Vale, ya me acuerdo qué es, que me escribieron. Estoy flipando, vale, esto es muy fuerte. De parte del equipo de Mac. O sea, me estás vacilando. Oh my god, ay, qué chulo. Una brocha de Mac. Oh, es súper suave. La brocha en cuestión, me siento súper beauty blogger, la verdad. Un serum, o sea, estoy flipando bastísimo. Nueva base que han sacado, estoy flipando, aunque espero que este sea mi tono. Surprise. Bueno, lo veo un poco oscuro. ¿Qué pensamos? Vale, no es mi tono exactamente, pero si pongo poco... Es que he puesto un montón, la verdad. Y se difumina súper bien. O sea, lo bien que se está difuminando con la brocha. Estoy flipando. Es que no sabéis la ilusión que me hace que me hayan mandado esto. O sea... Pues que es precioso, mirad qué bonito es. ¡Uy, me costó! Bueno, lo voy a probar en otro momento. Porque no me lo puedo creer. Y el otro paquete es un paquete de barritas. Es una campaña que voy a subir en Instagram próximamente, así que ya la vais a ver por ahí. Una comida por un follower. Objetivo, donar 10.000 comidas. Así que es una campaña para recaudar y para poder pues luego donar comida y tal. Y nada, viene súper mono en la bolsita, pero es un tipo de este estilo. Oye, tiene una pinta brutal, ¿eh?
tiene prote. O sea, esto es una buena barrita, es un buen snack, porque es nutritivo. Así que bien, nos gustan esas barritas. Oye, pues ya las probaré, pero tienen muy buena pinta, de verdad os lo digo, ¿eh? Os dejaré por aquí en la pantalla por si os interesa, básicamente para el tema de la campaña y todo. Por si queréis colaborar, si queréis comprar, pues ayudamos y básicamente para luego donar comida a gente que lo necesite. Y pues que son barritas nutritivas y que son buenas, son healthy. Y eso nos encanta. Así que nada, más feliz que una perdiz con mis paquetes, tanto de barritas como lo de Mac, o sea, estoy muy contenta. Pero bueno, ahora voy a ponerme a hacer cosas de la universidad. Tengo que hacer apuntes y alguna, y tengo que entregar un trabajo que hemos hecho hoy en clase. Y pues tengo que entregarlo hoy antes de las 12 de la noche. Pero bueno, lo entregaré ahora y así ya está. ¿Y qué más tengo que hacer? Porque mirad cómo tengo la agenda esta semana. En plan, la he llenado bastante. Bueno, lo urgente es entregar esto, que es nada, me queda una cosa y ya lo entrego. Y lo demás son apuntes al día y poco más, así que eso. Y luego queda para dar una vuelta y para cenar, así que creo que eso nos llevaré conmigo. O sea, esto ya es casi el final del vlog. En fin, vamos a hacer algo productivo, que ya va siendo hora. Son las 6 en punto, bueno, y 59. He estado acabando el trabajo, que era grupal, estamos comentándolo por WhatsApp. Bueno, también he estado imprimiendo lecturas de otra asignatura, que no las había mandado a imprimir cuando hice el pedido de Copyfly. Pero bueno, en casa tengo impresora, así que las estaba imprimiendo y tal. Y es que de verdad, este curso, entre las lecturas, que son todo esto, más lo que son apuntes y todo... Oh my god. Me he estado un poco también organizando un poco la agenda, contestando mails de tema de YouTube y campañas y ya está. Y ahora me voy a ir de casa, voy a ir a poner gasolina, a lavar el coche y después he quedado. Os quería llevar conmigo a lavar el coche y poner gasolina, pero este vídeo tiene pinta de ser muy largo porque también algo que he hecho ha sido pasar los archivos de este vídeo al ordenador para ponerse el disco duro. Hay un montón, entonces yo creo que este vídeo va a ser muy largo, pasa solo de 3 días, cada vez me enrollo más en los vídeos. Tengo pinta de hacerme muy pesada, pero bueno. Así que aquí se acaba el vídeo. Nos vemos la semana que viene. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo. Y nada, que nos vemos en los siguientes. Y que pronto mucho más y mejor. Sí.